Extraer los factores de una raíz. Para ello nos preguntamos: a ver, dos números que multiplicados te dé 172 y que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. Si no está tan fácil de encontrar, descomponemos. ¿Cómo se descompone? Como termina en cifra par, se puede dividir entre dos. Así que entre dos, ¿cuánto sería? A ver, 172 entre 2 es 86. 86 todavía termina en par, todavía se puede entre 2, ¿verdad? Entre 2 sería 43, o sea 86 es 2 por 43. 43 es un número primo, ya no se le puede descomponer. Ahora juntamos los que son iguales, pero de 2 en 2. Así. Acá hay dos iguales. Pones el 2. Y como hay dos números, exponente 2. Siempre de 2 en 2 en las raíces cuadradas. Porque. Hemos hecho que aparezca el exponente 2 porque este se elimina con la raíz cuadrada. Quedaría solamente la base que está ahí, que es 2. Y 43 se queda con su raíz porque no tenía exponente 2 para que se elimine. Y listo, ya extrajimos.